Que los huanches llegamos al archipiélago hace aproximadamente 2500 años, precisamente a una costa muy cercana a esta cueva. Quiero enseñarte primero nuestras manifestaciones artísticas, los petroglifos. Utilizamos las superficies rocosas para grabar motivos abstractos, geométricos, figurativos y alfabéticos. Estas representaciones que vemos proceden de Lanzarote, la más oriental de las islas. En ambas se combina la escritura líbico-bereber con la canario-latina, siendo con Fuerteventura las únicas islas en las que se ha documentado este tipo de escritura. El que está de rodillas haciendo un grabado sobre una roca con una lasca de obsidiana en la mano es Tegaday. Ahora nos encontramos frente a los petroglifos de la isla de Fuerteventura, donde podemos confirmar la presencia de los dos tipos de escritura, junto con motivos rectangulares, rectilíneos y representaciones de pies humanos llamados podomorfos. Ahí está la princesa Dasil, es hija del Mensei Benkomo. Esta zona está dedicada a la isla de Gran Canaria, la segunda isla en extensión de nuestro archipiélago. Hemos representado aquí una parte de los grabados y pinturas que se encuentran en cuevas y barrancos. Nuestros vecinos tienen una curiosa costumbre, son los únicos que utilizan pintura para hacer estas representaciones. Los motivos son variados. Podemos distinguir sistemas de medición y cálculo del tiempo, antropomorfos, zoomorfos, geometría, ideogramas de vulvas femeninas, peniformes, figuras asexuadas y figuras ápodas y bípedas. Ese que está junto a la pared es mi amigo Nisamar. Como puedes comprobar, los motivos grabados en las cuevas, abrigos y barrancos en la isla de Tenerife son muy variados. Abundan las líneas rectas, con forma de cruz, figuras humanas, soliformes, tableros de juego. Desgraciadamente, ya no se puede ver en el paraje de Aripe, donde fueron grabadas. Fue arrancada y destrozada por la ignorancia humana y falta de respeto a nuestra cultura. Estos son los petroglifos de La Gomera. En La Gomera, como en Tenerife, son muy frecuentes este tipo de líneas sin forma concreta que vemos en la parte superior. Generalmente se encuentran en las zonas frecuentadas por los pastores. El de las Toscas de Guirre es el mayor panel de escritura líbico-bereber de todas las islas. Este es nuestro auchón, es la palabra que utilizamos para designar al poblado. La mayor parte de las actividades cotidianas las desarrollamos al aire libre, junto a nuestras viviendas. El primero es Orán, el pastor, y esa cabra tan grande a la cordeña se llama Idafe. De las cabras y ovejas aprovechamos casi todo. Utilizamos la carne y la leche de cabras y ovejas como fuente de alimentación. Con los huesos y cuernos elaboramos muchas de nuestras herramientas. La joven junto a la casa es mi hermana Teneri. Ella y Faina están concentradas en la vital labor de confeccionar nuestras vestimentas. Primero las preparan y cortan con lascas de obsidiana. Después las cosen con agujas de hueso e hilo vegetal.
Ahora quiero presentarte a Guayayedra. Es la anciana que cocina a la derecha del corral. Es la mujer de más edad del poblado. Guayayedra es una gran cocinera y una increíble adivina. La mujer que está a su lado, moliendo el grano, es Ico. Aunque nuestro principal sustento es el pastoreo, también hemos desarrollado una considerable actividad agrícola. Cultivamos sobre todo cebada y, en menor medida, trigo y algunas legumbres. Una vez tostados los granos, se muelen en una rueda de piedra, como esa que vemos. ¿Ves esas lacas de obsidiana? Fueron talladas a mano y, en función del uso al que van destinadas, las hacemos de diferente forma y tamaño. Utilizamos las conchas tanto como adorno como para fabricar otros utensilios, como navajas o cucharas. Con las conchas o con cuencas de barro cocido, hacemos también collares. Estos adornos tienen no solo una función estética, sino que sirven, junto a la vestimenta, para reflejar los diferentes niveles sociales. Mujeres y hombres cumplimos diferentes roles en nuestra sociedad. Los hombres se ocupan principalmente de las labores de pastoreo, cuidado del ganado, roturación de la tierra para siembra y de luchar en caso de guerra. Nosotras nos encargamos de sembrar y cosechar, recolectar los frutos silvestres, recoger el agua, cocinar y preparar las vestimentas. Las mujeres jugamos un papel indispensable en nuestro pueblo. Cuidar del ganado es una tarea ardua. En verano, en las islas de mayor altitud como Tenerife, Gran Canaria y La Palma, los pastores se llevan el ganado a la cumbre. Allí tienen refugios para resguardarse y poder dejar los víveres, ya que pasan hasta meses sin volver al poblado. Ahí está Nauset, es uno de nuestros grandes guerreros. De hecho, su nombre significa guerrero en todas las batallas. El bastón que sostiene en la mano le sirve para desplazarse ágilmente por una tierra tan accidentada como la nuestra. La chica con el cántaro es Aridian, que se ha acercado a la charca a recoger agua. Su nombre significa muchas cabras o pastora, y es muy popular por su habilidad para trepar y salvar obstáculos por los terrenos más escarpados. Este espacio fue un antiguo poblado de nuestros antepasados, hace ya mucho, mucho tiempo. Aún se conservan algunos restos de huesos, cerámicas, herramientas e ídolos. Para nosotros es muy importante conservar este espacio en las mejores condiciones, ya que nos permite conocer un poco más sobre nuestro pasado para entender el presente. Llegamos al Taboror estando reunidos los miembros más importantes del pueblo. El del gorro alto es Semidán, un guañameñe. Los otros dos son el gran guerrero Autacuperche y el sabio pastor Autindara. El Taboror es este círculo de piedra. Aquí se tratan y deciden las cuestiones más importantes para la comunidad. En cierto sentido, se podría decir que se trata de un tipo primitivo de democracia, ya que casi todos los miembros del poblado pueden acudir a los Taborores. Solo en caso de guerra, toda la comunidad se pone a las órdenes de un único miembro, el Mensei. El Mensei es el líder militar de nuestro pueblo. Pelícar es descendiente de Tinerfe el Grande, que fue soberano de toda la isla de Tenerife. Antes de morir, Tinerfe repartió la isla entre sus hijos, resultando 9 menseyatos o reinos. Pelícar es hijo de Chincanairo. En caso de guerra, él tomará el mando para defender el menseyato. Él es Sirdo, nuestro guañameñe. Es nuestro gran líder espiritual y religioso. Representa el rango más alto de sacerdocio, pues tiene gran conocimiento de la tradición oral. También es el encargado de nuestra tribu de realizar prácticas curativas como la trepanación. Hasta los propios menseyes acuden a él en busca de su sabiduría. En este momento está viendo por qué lado y cómo sale la molienda de la primera cosecha. Está observando atentamente el color y textura de la harina. Ahí está la predicción del futuro otoño: lluvias, alumbramientos, conflictos, cosechas, casamientos. Te presento a un
Unche, nuestra chica Naiwa embalsamador. Unche conoce a la perfección todo lo relacionado con el embalsamamiento o mirlado y es el encargado de transmitirlo a las siguientes generaciones. Al estar su trabajo relacionado con la sangre, pertenece a la más baja categoría social. La madera del brezo, que tiene propiedades aromáticas y astringentes, se usa para conservar el tejido y perfumar el cadáver. Con la manteca, generalmente de cabra y en ocasiones de cerdo, se unta al cuerpo también para su conservación. Por último, la piedra pómez pulverizada facilita el secado y la limpieza del interior. El proceso es el siguiente. En primer lugar, se debe lavar a conciencia el cadáver en agua fría y sal, para luego eviscerarlo. Una vez terminada esta tarea, se unge el cuerpo con manteca, hierbas aromáticas, corcho de pino, resina de tea y polvo de materiales absorbentes como el brezo o la piedra pómez. A continuación, se expone el cadáver al sol, tras lo cual llega el momento de amortajarlo. Para ello, se usan pieles curtidas de oveja y cabra, superpuestas y cosidas con finas correas. Cuando el fallecido pertenece a la cúspide social, solemos acompañarlo de un pequeño ajuar de herramientas y piezas de cerámica. Es una forma de mostrar nuestro respeto. Es un trabajo laborioso, pero el resultado es inmejorable. Dadas nuestras creencias religiosas, es importante preservar el cuerpo del difunto en las mejores condiciones. Por ello, desde hace cientos de años, en Tenerife, realizamos un proceso de momificación o mirlado de los cadáveres. También es una forma de distinguir la relevancia social del fallecido y rendirle culto. No todos los muertos son momificados, únicamente aquellos que tienen una cierta categoría social. Tampoco es algo común en todas las islas, es exclusivo de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Este conjunto de grabados se encuentra en el hierro. Distinguimos inscripciones alfabéticas líbico-bereberes que también guardan paralelismos con la del norte de Argelia y Túnez y motivos geométricos que forman generalmente paneles más complejos y que igualmente presentan afinidades con otros ejemplos documentados en el Atlas africano.